Bienvenidos a Alerta Trend, el primer programa nacional e internacional de moda, música y arte. Psicólogo, mentalista, estuvo en Bailando por un Sueño y da seminarios por todo el mundo. Te presento a Tony Camus. Tony. Señor. Vamos a tener una charla. Yo estoy aquí para decir lo que tú quieras. Vamos a empezar por una facilita. Suelta. ¿Quién es Tony Camus? Tony Camus soy yo. Y es un tipo que se dedica, sobre todo, o al menos intenta, a facilitar situaciones a un individuo que está teniendo, la verdad, que una dificultad muy grande para poder cambiar cosas en su vida. Como, por ejemplo, dejar de fumar, ataques de pánico, para hacer que esa persona tenga mejor calidad de vida. Es decir, facilitador, una persona que facilita. Independientemente de que tú digas, psicólogo, sí. Pero, ¿qué es lo que hago? Mi trabajo, facilitar las cosas. ¿Y esta fue siempre tu vocación? ¿Siempre tuviste claro lo que querías hacer? ¿Que ibas a llegar a ser Tony Camus? Y una persona con... Supongo que tenés una vocación de servicio, ¿no? Que iba a ayudar a tanta gente. ¿Lo supiste siempre o se fue dando solo? No, la verdad es que no lo pude saber ni me lo imaginaba. Sí que cuando empecé a hacer todo esto sobre hipnosis, me encantó tanto que dije, oye, entonces se puede hacer esto. Y como que surgió una situación de investigación en mí. Espérate, también se puede hacer esto y también se puede hacer esto. Y yo creo que esa forma ha sido la que, oye, pues entonces me voy a dedicar, porque me gusta hacer esto. Y eso fue lo que me dio, lo que me encauzó, fue lo que me empujó a decir, este caminito para ti. Pero arrancaste estudiando psicología. Sí. ¿Llegaste a ejercer como psicólogo? No, nunca llegué a ejercer como psicólogo, porque la verdad es que nunca me ha dado tiempo y no me he dedicado a abrir un consultorio donde diga, claro, el siguiente, vamos a ver, es un problema. No, no me dio. Pero ten en cuenta que he tenido un aprendizaje maravilloso, el día a día, las miles de personas que vienen a mis cursos, eso es una enseñanza pero fantástica, es maravillosa. ¿Sos de mirar para atrás? ¿Sirve mirar para atrás? ¿Sos nostálgico? ¿Pensás en el pasado o no? Sí, sirve mirar para atrás. Lo que no vale es quedarse atrás. Me explico. Sirve mirar el pasado. Lo que no sirve es que en tu presente permanentemente estés con el pasado. Si permanentemente estás aquí en tu vida pensando en el pasado, dejándote reposar y caer en el pasado, es el problema. Porque entonces vienen los sentimientos de culpa, vienen las complicaciones, vienen los actos de debería, no debería, tendría, no tendría, tuve, no tuve. Y esos son los problemas, los sentimientos de culpa y las cargas emocionales que depositas en el pasado. Pero sí, es bueno fijarte en el pasado. Ay, lo que hice, lo que no hice, lo que tenía que haber hecho, de aquí en adelante voy a hacer esto. No lo atendí tan bien como yo debía. ¿Eso qué significa? De que voy creciendo y de que voy a provocar mejor atención. Es bueno fijarse en el pasado, no vivir en el pasado. Tony, y hablando un poquito del pasado, hace más o menos, decime si me equivoco, pero 2 o 3 décadas que venís viajando por todo el mundo sin parar. Sí, empecé una gira hace 36 años y la gente dice, ¿estás de gira? Digo, no, sí, continúo la gira que tenía. Claro. Si no terminé nunca. Lo que hago es, me voy, descanso, cambio ropa, se prepara ropa y vengo otra vez y sigo. Eso es lo que hago. Entonces, llevo una gira de 36 años que todos los que me conocen y mi manager, luego te lo voy a presentar. Sí, me encantaría. Por favor, lo voy a presentar. Mi manager, él sabe que siempre he tenido una excesiva actividad en todo lo que se relaciona con mi trabajo y no he parado, porque incluso con él hace 15, 18 años todos los shows que yo hacía aquí en Argentina, todo lo que yo recorrí eran intensos, de vamos, sin parar, sin parar. Por lo tanto, yo empecé una gira y esa gira es la que mantengo hoy en día y que siga durando un poquito más. O sea que lo que haces te debe apasionar, ¿no? Te encanta. Creo que vivo por y vivo con ello. Las dos cosas, me encanta. Tú no te puedes ni imaginar que tú vayas a un lugar... Mira, ayer mismo estaba sentado en un restaurante muy cerca de donde es esta entrevista y me senté en el restaurante. Me puse a comer. No tenía televisión hasta más tarde, por lo tanto no me afeité y estaba muy relajado y muy tranquilo. Y yo, qué bien. Termino de comer, pido mi postre, se levantan 2 personas que estaban delante de mí y me dicen, 2 señores. Dice, perdón, que le moleste. Digo, no, por favor, dígame. Y me dicen, 4 años y 6 años que hemos dejado de fumar contigo. ¡Wow! No sabes lo felices que estamos. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Nos vamos los 2 de vez en cuando a hacer montaña y a meternos en el gimnasio de vez en cuando. Estamos felices.
mi sensibilidad es muy grande, porque yo la verdad es que me sensibilizo mucho con toda la gente y me hizo por dentro sentir, ah, qué alegría, ¿no? Encontrarte por donde tú vayas gente que tú has hecho algo y que le provocaste cosas buenas como tú, porque tú provocas enamoramiento, tú provocas recuerdos, provocas emociones maravillosas. Es que eso es fantástico. Oye, yo me enamoré con una canción tuya. Oye, yo me... Es que eso es genial. Eso es hacer cosas buenas por el mundo, por donde va. Por lo tanto, yo estoy inmensamente feliz. Estoy contento con todo lo que hago. Hay como, supongo que para mí y para la gente, dos Tony Camo. Uno, la persona que se dedicó más al entretenimiento. Uh-huh. Te hiciste muy famoso con todas las cosas de los juegos de hipnosis en los programas de televisión, Susana Jiménez. Pasaste por Bailando por un Sueño, que después quiero que me cuentes cuál fue tu experiencia. Pero además, esto que te decía, que tiene que ver más con una vocación de servicio, de dar seminarios de ayuda a la gente para adelgazar, para dejar de fumar, para ser feliz. ¿Y qué más? ¿De cuál me estoy faltando? Control del estrés, ansiedad y miedos. Exactamente. ¿Por qué pensás que hay tantos fumadores a nivel mundial? La gente es un bastón que tienen, es una necesidad, es un esnobismo quizás. Vos que lo habrás estudiado, ¿de dónde viene? Mira, yo te voy a contar y voy a darte un pequeño desafío, pero muy corto, ¿de acuerdo? Mira, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, y así podría continuar. Cada segundo muere 5 personas en el mundo a causa del cigarrillo. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Eso es triste, eso es triste. En vez de dedicarnos a eso, ¿por qué no nos dedicamos a hablar con nuestros hijos, a hablar con nuestra gente, con nuestros amigos? Cuando estás nervioso, en vez de relajarte y decir, amigo, háblame, cuéntame algo, salen y se fuman un cigarro. Cuando estás enojado, en vez de conversar y decir tranquilízame a tu amigo, a tu pareja, a tu gente, sales solo para fumarte un cigarro. Cuando te encuentras solo, te sales a fumar un cigarro. En vez de decirle ven a verme, que me encuentro solo, hablemos, vamos a tomar un café, comamos juntos. Eso es triste. ¿A qué se debe? La mayor causa por la que una persona empieza a fumar, la que se lleva casi todos los puntos. Ahí está. La autoestima. Es la autoestima. Si tu autoestima es buena, es fantástica. La autovaloración, uno de los conceptos de la autoestima es lo que tú te valoras. Tú no puedes valorarte muy bien si tú empiezas a fumar. ¿Dónde está tu valor? A tu cuerpo, a tu físico, a tu mentalidad, a tus emociones. ¿Y por qué cae? Bueno, cae. Vamos, si buscamos algo más científico, es porque la parte prefrontal de nosotros aquí, la parte del raciocinio, la parte del pensar, del deducir, aquí no está bien desarrollada, no está bien elaborada. Hasta cerca de los 40 años puede estar desarrollándose. ¿Qué significa? Vulnerable. ¿Para quién? Para los chupópteros. Para los que te atraen, te atrapan y hacen de ti lo que ellos quieren. Por eso han caído tanta gente en el tabaco. La autoestima ha estado muy tocada. Si mi autoestima está buena, tú me ofreces tabaco y digo, ¿qué dices? ¿Cómo me lo dirías ahora? Ni de broma. Invítame mejor a una buena comida. Pero ni de broma se te ocurre decírmelo. Por eso es. Supongo que tanto para el seminario para dejar de fumar, como para el de adelgazar, como para ser feliz, van personas que están en busca de ayuda. Cierto. Y supongo que habrás visto casos, algunos más dramáticos que otros, pero todos van pidiéndote ayuda y van con esperanza, ¿no? Acuden a vos. ¿Cómo haces para no quedarte pegado de repente emocionalmente a situaciones tan dramáticas con personas que van realmente con un nivel de depresión muy grande o con problemas y enfermedades gravísimas en sus pulmones? ¿Cómo lo manejas? Bueno, es lo que tú dices, lo que son los síntomas de transferencia, ¿qué es eso? La palabra dice transferencia, transferir, tomar, contagiar, todas esas emociones de los individuos, es muy importante tener con mucho cuidado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a nivel profesional tú tienes que tener, no es una sangre fría, lo que tienes que tener es una buena profesionalidad y dedicarte solamente a saber escuchar. Porque una cosa es saber escuchar y otra cosa es saber sentir. Entonces, en ese momento es saber escuchar. Antes de empezar a ayudar, tienes que saber sentir. Tienes que marcar la diferencia. Cuando voy a entrar en un seminario, me preparo a saber sentir.
Siento que hay mucha gente que está mal, siento que hay gente que lo necesita, siento que la gente viene desesperada y siento que muchos están muy enojados, no conmigo, con ellos mismos porque no pueden, pero lo transmiten hacia dónde. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué? Yo lo siento. Y cuando entro, cambio totalmente. Entonces ya no. Lo que hago es pensar en dar en la clave con lo que quiero. Tengo que marcar la diferencia. Y, Tony, ¿qué pasa con la gente que va al seminario para aprender a ser feliz? ¿Se puede realmente ser feliz bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida? Mira, la gente piensa que para ser feliz tenemos que estar así, riéndonos todo el tiempo. No, no. La felicidad es un equilibrio que tratas de provocarlo, de satisfacción y de paz y de calma y de control que tienes. La felicidad no viene, no es de fuera hacia adentro. Toda aquella felicidad que sea de fuera hacia adentro es la falsa. La felicidad es de dentro hacia afuera. Se puede aprender a ser feliz, como se puede aprender a manejar un coche, como se puede aprender a pintar, mejor o peor. Por eso se puede ser mejor o peor de feliz. Todo depende de lo que tú quieras. Pero recuerda, cuando se aprende a ser feliz, hay que aprender a tener equilibrio. Porque esa felicidad también hay que tener mucho cuidado con ella. Porque si tú hoy estás así y aprendes a ser feliz, ¡soy feliz!, y te mantienes así mucho tiempo, llegas a acostumbrarte que eso ya no es felicidad, ya es monotonía. Claro. Y empiezas a buscar otras cosas que te hagan más feliz. Y si lo sigues manteniendo, luego es otro problema, porque luego se convierte en monotonía. Para ser feliz tiene que haber, claro, altos y bajos, para que valores los bajos que hay y para que disfrutes los altos maravillosos. Yo he sido testigo de que la gente siempre tiene una excusa, ¿viste? Cuando durante los seminarios levantan la mano y te dicen, sí, pero yo me quedé sin trabajo, o sí, pero se murió mi padre hace un año, sí, pero tengo tal enfermedad. Siempre hay una excusa para no ser feliz, ¿no? Las excusas son las atenciones que uno está poniendo de que no tiene la capacidad para resolverlo. Cuando uno pone una excusa, sí, pero es que yo no tengo el dinero para hacerlo. Es la excusa justamente que te va a hacer frenar, porque te das cuenta de que algo te tiene que hacer frenar y tú estás buscando algo que te haga frenar. Es como el que dice para dejar de fumar, sí, yo lo controlo, yo puedo estar 3 meses sin fumar. No, tú no lo controlas. Tú eres capaz de aguantar 3 meses, pero tú no lo controlas, tú vuelves a fumar. Entonces, cuando alguien busca un pero, es que te está diciendo que no tiene la capacidad de superar ese pero. ¿Existen los vampiros energéticos o es uno el que se deja chupar la energía y se la entrega al otro? Porque es otra de las excusas, ¿no? Sí, sí, sí. En mi trabajo, sí, mi jefe o mi jefa o tal compañero me, sí, chupa la energía. ¿Es realmente el otro el que se la saca o uno el que se la entrega? No, es uno el que se deja. El que se deja. Cuando se dice, es que Patricio me pone de los nervios. No, Patricio no me pone de los nervios, para nada. Soy yo el que se pone de los nervios con lo que él hace. Yo tengo que tener eso que hablamos de la felicidad, ese equilibrio, esa paz, esa calma, suficientemente bien elaborada y bien preparada para que cuando él haga alguna brutalidad, tontería, estupidez, lo que le quieras llamar, en vez de que me ponga de los nervios, que yo lo mire y le diga, está bien, perfecto. Y no me afecte. Si me afecta, efectivamente, no es que seas un vampiro, es que yo me he dejado. Entonces conseguiste. ¿El qué? Lo has cometido. Has conseguido de que yo me ponga de los nervios. Pero el arte está en que no me ponga. Mientras más sepas superar las adversidades con mayor rapidez y con mayor resultado, más fácil te va a hacer ser feliz. Así que, ¿que me pone de los nervios? ¿Es así? Tony, háblame de tus libros, porque esa es otra faceta, sí, de entre todo lo que haces, aparte de dar seminarios. Lo voy a poner así como cuando se ponen para hacer la promoción, ¿sabes? En todas las cámaras y todo sitio, que se pone para que esté permanentemente el libro y la gente lo vea. Bueno, pues te voy a contar. Siempre se puede. Este libro te explica de que siempre se puede estar mejor, siempre se puede estar peor, siempre se puede estar igual. Uno es el que decide. No me digan que es que la capacidad es que tal persona tiene más que esto, tiene lo otro. Vale, de acuerdo. Pero es que probablemente a ti te hace falta una lucha más grande que aquel, porque esta lucha te va a hacer valorar más
todo lo que tiene y como persona vas a disfrutar mucho más tu éxito. Cada persona es distinta, todo lo que le rodea a él. Lo que yo enseño en este libro es que de verdad que se puede. Hay una técnica al final que se llama Siempre se puede, que es la técnica que yo explico, que aquel que lo haga tendrá en la mano el éxito, pero fácilmente dirá, venga ya, bueno, a mí me fue muy bien. Y seguro que mucha gente le va. Es maravilloso este libro. Siguiente libro. Los 10 escalones hacia la felicidad. No es que sean 10 escalones y ya tienen la felicidad. No. Son los 10 escalones. ¿Y cuáles son? Son las partes importantes necesarias para que tu autoestima suba. Sin autoestima no hay felicidad bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque la autoestima es lo que va a hacer que tú te quieras y que puedas querer a los demás. Va a hacer que tú te valores, que tú tengas un buen concepto tuyo. Va a hacer que tú te sientas tan bien contigo mismo que todo lo demás sea maravilloso. Junto con el amor, el perdón y la gratitud, 3 escalones más, completa los pasos fundamentales. ¿Para qué? Para llegar más cerca de la felicidad. Son 2 libros maravillosos que provocan un cambio increíble. Yo creo que el conjunto de ambos es una unión perfecta. Y la gente que está mirando ahora y que de repente le dan ganas de adquirirlos, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pues aquí en la Argentina, en cualquier librería, es de Urano, lo pueden conseguir y bueno, ahí de manera inmediata. Tony, ¿cómo fue tu experiencia con Tinelli y con toda esa maquinaria monstruosa de Bailando por un Sueño? ¿Cómo lo viviste? A mí me encantó. Yo a todo el mundo siempre le digo, venga, que tú puedes, vamos, adelante, tú puedes. Tú puedes, y cuando me dijeron, ¿vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? Sí, vamos a bailar. ¿Vamos a bailar? La verdad es que no bailé nunca. Lo intenté. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como yo sabía que no podía bailar, porque no soy bailarín, si no hubiese sido bailarín. Entonces, ¿qué hice? Le puse ingredientes, que ahí está el arte y la esencia. Le puse gracia, le puse alegría, le puse el arte andaluz, ¡vamos! Bueno, me llevé 5 meses. Bueno, 5 meses está muy bien, ¿no? Un tipo que no baila. Me lo pasé genial. Me lo pasé muy bien, fantástico. Ponían un coach para bailar durante 3 horas. Y me gustó tanto que cuando terminé con el coach, yo contraté a otro coach para otras 3 horas más. Y luego contraté a una persona para meterme en el gimnasio. Yo hacía 8 horas todos los días. El primer mes 3 horas y luego los otros 4 meses 8 horas. 8 horas, venga, sin parar. Me encantó la experiencia. Fue fantástica. Empecé a valorar otras cosas que yo no me había fijado. El trabajo de los bailarines, el día a día, lo que hacen, el sacrificio, lo que hay que estar. Esos 3 minutos que la gente ve, 3 minutos mientras que tú comes, que no le hacen ni caso, pero no te das cuenta del trabajo que hay durante horas y horas y semanas para presentarte 3 minutos que a lo mejor lo miras, ¡ah, sí! Y te pones a hablar. Y cuando te das cuenta, se fueron el trabajo maravilloso de una semana sin parar, que no te podía mover y que te dolía todo. Valorar las cosas es algo maravilloso. Tony, vas a estar dando seminarios acá en Buenos Aires. Cierto. En junio. El día 9 y el día 10 de junio. En el transcurso de esta entrevista habrás visto los teléfonos pasar por ahí, habrás visto todo. La gente pasa a llamar. Ahí. Y bien. También síganos en las redes sociales, en Twitter es @tonicamo, en Instagram soy tonicamo. Soy tonicamo, exactamente. Que siempre estás ahí subiendo, actualizando toda la agenda. Frases, pequeños mini cursitos para que la gente aprenda, que lo puedan descargar. Le damos todas las cosas para que la gente disfrute un poco más. Y además tienes una página web donde la gente puede entrar y ver todo lo que estás haciendo. Ahí está el calendario. Está el calendario ahí. Ok, perfecto. tonicamo.com. A mí me gusta cerrar las entrevistas siempre con un ping-pong así rápido de preguntas y respuestas. Vámonos. ¿Sí? ¿Te la hago yo a ti o tú a mí? No, yo a vos y quiero que mires a la cámara. Ah, mirando a la cámara. Quiero que te concentres, Tony. Ajá, vale, de hecho. Tony, respira. Quiero que pienses un color. Azul. Una comida favorita. Como de todo, arroz. Sí, arroz. Un recuerdo de tu infancia que atesores. Dándole un abrazo a mi padre. Una película favorita. Uy, hay muchas. Ete. Una persona a la que admires. Mamá. Y la última, un sueño o un proyecto o un objetivo, algo por cumplir.
que por donde vaya pueda ayudar a todas las personas y que pueda enseñarle todo lo que ha aprendido, porque ha aprendido cosas maravillosas. Sí. Tony Camo, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Cuídate mucho. ¿Te lo mando hipnotizado o despierto? Quédatelo un poquito más ahora. Pues, quédatelo. Ahí nos vemos. Te invito a conocer un poquitito de lo que es Don't Stop Me Now en el Teatro Maipo. Y Alerta Trend se encuentra presente acá con Sebastián Prada y Mariano Sito, presentándose acá en el Teatro Maipo. Mariano, que sos, perdón, Sebastián, el director, contanos cómo nace este proyecto. El proyecto nace a partir de un recital que tenía el señor. Él tenía hace unos años ya que venía haciendo un recital de Queen. El año pasado me convoca para darle un formato más teatral. Lo hicimos acá mismo en el Teatro Maipo, pero era un recital compuesta de teatro, digamos, pero era un recital. Este año, cuando el teatro nos vuelve a convocar para darnos más fechas, porque había ido muy bien el año pasado, dijimos, bueno, hagamos algo distinto. Queríamos como profundizar sobre esta idea de la teatralización del recital. Y ahí fue cuando se nos ocurrió fusionar un musical y un recital. Y usar canciones de Queen para contar una historia. Y bueno, así fue como nace Don't Stop Me Now. Nos decía fuera de cámara que la historia que se cuenta no es una historia que básicamente está relacionada en Freddie Mercury ni en la banda Queen, sino que es una historia que fue escrita por vos, ¿no? Pero que casualmente coincide, como esas cosas que los que conocemos del arte, sabemos que hay una conexión del artista con algo del más allá, coincide con la historia de él, ¿no? Contá un poco cómo es eso exactamente, resumidamente, porque realmente invitamos a la gente a que los venga a ver, pero que... A ver, la historia, lo que contamos es, nos metemos en la cabeza del protagonista de esta obra, que es el señor Mariano Sito. La obra es una obra conceptual, los personajes no tienen nombre. Un poco es esto porque es algo que nos pasa a muchos, digo nos, porque, a ver, si bien yo no tuve las relaciones por ahí que tiene este personaje, pero digo, estoy muy identificado con la obra. La obra habla sobre este personaje que está en el debate entre el ser y el deber ser, ¿no? Lo que él quiere hacer de verdad con su vida o lo que la sociedad espera de él. Y como te decía, nos metemos en la cabeza de él, vemos sus pensamientos. Todas las canciones de Queen las usamos para revivir los momentos que lo marcaron a él en su vida. Momentos trágicos, momentos felices, la droga como eje central, que la busca como un escape. Es una historia dura, fuerte, en donde vemos la relación. A ver, es como la sociedad representada en su madre y su expareja. Esa sociedad que nos pide a veces ser de determinada manera, que nos genera determinadas responsabilidades. ¿Y qué pasa cuando una persona no quiere eso, no quiere el formato social impuesto y quiere ser libre y vivir y elegir su propio camino? Además, lo que tiene la obra interesante es el formato, cómo está contado. La obra transcurre el 95% en la platea. Entonces esto genera como un espectáculo envolvente. La gente está dentro de las escenas, entonces salimos como de esta cosa de espectador pasivo que se sienta y mira el escenario. De hecho, las butacas no están mirando el escenario, sino que están mirando los pasillos. Así que es un espectáculo distinto, algo nuevo, no suele verse. Musicalmente es perfecta por lo que yo pude escuchar y por lo que estoy escuchando ahora en los ensayos. Es perfecta y la verdad que, bueno, los felicitamos. Y la última pregunta para vos, Mariano, me gustaría saber, ¿desde qué lugar construiste este personaje? Tampoco me quise basar en Freddy para construirlo, pero lo abordé desde de un profundo, profundo deseo de realización, de algo similar, quizás no tan conflictivo, pero que me pasó en mi vida, ¿no? Yo tuve adelante mío siempre que quería ser artista y no me daba cuenta. Y dejaba que las presiones llegaran y me hacía un poco el gil o miraba para otro lado o del miedo que me daba y, digamos, asumir, elegir
avanzar con algo decidido, con una bandera plantada en la vida, que es muy difícil. Y todo lo que pasás y lo que atravesás y lo que tenés que superar hasta llegar a ese punto en que decís, acá estoy, esto quiero y voy para adelante. En todo eso, empecé a laburarlo porque era, creo yo, lo que necesitaba. Porque habla de eso, de una especie de realización, ¿no? Y una toma de, cómo agarrar, cómo tomar las riendas, tomar el control un poco de la vida y a partir de ahí hacerse cargo. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchas gracias por invitar a Alta Tren para participar de este espectáculo. Los invitamos, ¿qué días están? Estamos los sábados a las 23:30 en el Maipo Cabaret. Nos quedan 4 funciones nada más, así que no se lo pierdan. Digamos, eso que es importante, es una banda en vivo a cargo del director Lucas Crowley y arreglos vocales de Vicky Lesher. Digo, vos lo decías recién, suena increíble. Y no porque sea el director, digo, fue lo que se buscó. Ojalá que vengan todos y que el productor apueste por más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hoy sale un nuevo sol. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a El Capo por vestirme y a ustedes los espero la próxima semana con más moda, música y arte en la 6ª temporada de Alerta 3.